¿Investigamos? ¿Cierras la puta boca antes de que nos maten a los dos? Stalin ha muerto. Ha muerto. ¡Stalin ha muerto! Por el amor de Dios. Nuestro secretario general actual yace sobre un charco de indignidad. Sí, no se encuentra bien, obviamente. Quiero decir unas palabras en el funeral de mi padre. No hay problema. Técnicamente sí, pero en la práctica... Al decir no hay problema, quería decir no. Hay problemas. Ignórenme. Esto es lo que Stalin hubiera querido, el Comité Unido. ¿Quién es a favor? Por votación unánime. Le vendría bien un cambio. Ya veremos quién se moviliza primero. Parece que seré yo. Puto tramposo de mierda. Comienza la carrera. Venga, tenemos que empezar a definir el plan. ¿Cómo puede correr y conspirar a la vez? Pero yo no tengo ni idea de qué está pasando. Yo soy el funeral, yo soy los trenes y quiero que vengan. ¡Vamos! ¡Jugad mejor, bujarras desgarbados! ¡Cógela! ¡Suéltala! ¡Dale! Dispárele a ella antes que a él y que él mire. Mátalo, llévalo a su iglesia y déjalo en el altar. El resto te lo dejo a tu gusto. Tenemos que actuar. Necesito tu ayuda. Voy a tener que informar de esta conversación. Amenazar o obstaculizar a algún miembro del Presidium en el proceso de... ¡Mira qué cara pones! Me follé a Alemania. Creo que puedo follarme a una puta bola de sebo con chaleco. Pase lo que pase, nunca dejaré que os hagan daño a ti o a tu hermano. También podría pegarme un tiro como mi madre. Me cago en la puta. ¿Es que Coco Chanel se te ha cagado en la cabeza? No, no ha sido ella. A Stalin le habría encantado esta. Ahora me encargo yo. Buena suerte, nena. ¿Saben? Todos ustedes pueden besar mi culo ruso. Todos ustedes. Nadie va a morir aquí, se lo prometo. Es solo una emergencia musical.